camina pa' ir creciendo. Por si alguien no lo sabe, que esto no es un globo sonda, sino que desgraciadamente parece ser que el deseo del gobierno, de este gobierno que tenemos ahora mismo, es quedarse con todo y no tienen reparos en tocar la educación, la cultura, la dependencia y los servicios sociales. No tienen reparos en tocar cosas que históricamente ya parecían que las teníamos totalmente consolidadas, unas por la lucha de la gente, otras porque el devenir de los tiempos han ido consolidándolas. Pues no tiene ningún reparo y tenemos que estar alerta. Yo creo que la acción que desde Pedrera y la gente del trabajo social de la zona estáis haciendo es una acción importante, pero también sería conveniente, y lo digo desde fuera, prácticamente sois vosotros las que estáis encabezando estas luchas, pues que todo el mundo fuéramos capaces de ponernos de acuerdo para hacer una acción conjunta, comarcal, incluso si pudiera ser o provincial, que también hay aquí hoy un coordinador provincial. Y bueno, nada más, deciros que Pedrera, el Ayuntamiento, está a vuestra disposición en lo que necesitéis, tanto materialmente como personalmente, este equipo de gobierno, y yo creo que todos los concejales, no creo que haya nadie en contra de estas medidas que estáis adoptando y que nos tenéis a vuestra disposición, a través de Conchi Morilla, que es la concejala, o a través de cualquier persona que vosotros entendáis que tenga que ser la que nos lleve la noticia de las acciones que vaya a emprender. Os dejo con Fidel y con Pepe, por si os quieren hacer también un saludo, y os dejamos trabajando, ¿no? Que no tenéis que ser vosotros. Trabajando, digo, aquí al Bueno, pues buenas tardes ya a todos y a todas. Yo lo poco más que decir que lo que ha dicho ya el alcalde de Pedrera. Sí es verdad que es un hecho y es un hecho constatado, desgraciadamente. Nosotros ya tuvimos en el presupuesto que aprobamos este año, que con la reducción que ya venía impuesta a través del gobierno central, y después a través de la Diputación Provincial de Sevilla, que redujo porque le llegaba menos recursos, tuvimos que poner 33.000 euros y después hemos tenido que poner 35 más para no tener que tocar la plantilla de ayuda a domicilio.
quiero decir esto, que los ayuntamientos llegamos ya a un límite, estamos desesperados porque no tenemos ingresos, no tenemos recursos y sí tenemos problemas, los mismos que tenéis todos vosotros y vosotras, los problemas de que tenemos que atender a esa población, tenemos que atender a los mayores, tenemos que atender a las personas dependientes, tenemos que atender a las personas que atienden los servicios sociales, a los parados, a muchas colectivos de nuestra sociedad que son los que están pasando esta crisis. Por lo tanto, nosotros estamos padeciendo en primera fila, en primera persona, al igual que vosotras que estáis defendiendo vuestro trabajo y también defendiendo lo que estáis haciendo cada día con las personas más necesitadas de nuestros pueblos. Nosotros estamos aquí hoy por dos motivos, y lo ha dicho el alcalde de Pedrera. Yo creo que son dos motivos fundamentales. Primero, para mostrar nuestro apoyo, pero nuestro apoyo tiene que ser un apoyo que tenga una respuesta, esta respuesta que dais hoy aquí y la respuesta que se ha dado en la concentración y la respuesta que se tiene que dar en la calle, porque si no, no vamos a conquistar nada. Los ayuntamientos, algunos de manera particular, hicimos encierros con las trabajadoras y trabajadores de asuntos sociales y mantuvimos algunos encierros puntuales, pero hay que hacer muchas más acciones, porque es únicamente con lo que se pueden dar en un momento determinado, por enterado, y porque no queremos recortes donde no se pueden dar recortes, en los más necesitados, los más desfavorecidos que tenemos en nuestros pueblos. Ánimo, adelante, a pelear y a luchar, y a nosotros nos vais a encontrar siempre remando en ese barco, remando con vosotros, luchando con vosotros y vosotras, para intentar de que esto no termine siendo la realidad que nos quieren vender, sino otra realidad distinta y posible, porque si luchamos juntos probablemente sea posible. Bien, pues yo creo que toda la mayoría me conocéis, y me voy al alcalde Elena, ya poco más que decía lo que ha dicho Antonio y Fidel. Lo que sí es lo que veníamos hablando en el coche con las técnicas de Elena, que parece ser que esta realidad, bueno, que va a ser una realidad. De hecho, hace unos meses hablaba de que no se iba a llegar a firmar lo de llegar a los 67 años de trabajando. Estos señores no le han temblado el pulso, no le iban a tocar las pensiones, le han tocado a las pensiones, el IVA no se iba a subir. Es decir, que lo que ellos primero, como bien ha dicho Antonio, lanzan un globo sonda antes, pero después llegan a ejecutar. Entonces yo creo que desde aquí hoy pues se debería de sacar algo, yo no sé si San Antonio eso, que vamos a dejar trabajar y que después los técnicos ya no nos informarán. Yo en principio me pensaba quedar a ver el transcurso de la mañana. Pero en fin, igual que ha dicho Fidel, pues el Ayuntamiento de Elena, yo creo que desde toda la corporación, desde el equipo de gobierno, yo creo que cuento con todo, pues nos sumamos a ellos y para que contéis con nosotros. Bueno, yo, vosotras ya sois... Bueno, el hecho de que estemos hoy aquí es solamente una iniciativa que hemos tenido desde Pedrera, pero que podía haber surgido desde cualquier otro de los pueblos. El objetivo es, por una parte, que los representantes nuestros de nuestra zona, Jaime y Lidia, expongan las actuaciones que se están haciendo de la Marea Naranja a nivel provincial. Ellos hablarán luego de la concentración que está prevista para Sevilla el día 12 y el sábado 15 en Mollina. Una concentración es, bueno, vosotros lo explicáis. A nivel autonómico, el poder exponer aquí nuestras inquietudes, las preocupaciones que tenemos en cada uno de los ayuntamientos y las actuaciones que se están llevando en cada uno de los pueblos. No es más que eso. Por un momento hemos estado un poco preocupados pensando a ver qué expectativas os traían aquí a vosotros. Pero el único objetivo es eso, poner un punto en el encuentro para poder exponer las preocupaciones. Como ya os han comentado antes las compañeras, bueno, somos Lidia y Jaime de la Marea Naranja de Sevilla, la coordinadora de Marea Naranja de Sevilla, ¿no? Y nada, venimos a explicaros un poco desde el principio. Algunas las compañeras de Pedrera ya le explicamos el otro día lo que era la Marea Naranja. Otra persona ya puede que la hayáis leído por internet, pero bueno, por si acaso. Como la Marea Verde es el movimiento que lucha por la educación pública y la Marea Blanca es el movimiento que lucha por la sanidad, pues nosotros luchamos por los servicios sociales, ¿no? Pero no solamente los comunitarios, sino los especializados, es decir, no solamente los ayuntamientos, sino también los recursos de personas con discapacidad, de drogodependencia, de personas mayores, etcétera, etcétera. No me quiero dejar a nadie, así que no sigo nombrando. Entonces, la Marea Naranja como movimiento surge por Madrid como intervención social en lucha. Ya sabéis que en Madrid es donde antes empezaron los recortes. También en Canarias como Redes Can, en Castilla-La Mancha, en Aragón. Y aquí en Andalucía,
y en el resto de España, aunque en Andalucía fuimos más o menos paralelo a Aragón, pues nació el verano pasado. Ha costado trabajo movilizar a la gente, no voy a mentir, muchísimo trabajo. De hecho, en Sevilla, el grupo de trabajo hasta diciembre aproximadamente no nos hemos puesto en marcha. Y antes lo veníamos hablando también cuando veníamos acá en el coche, que la gente todavía no se cree los recortes que se nos vienen encima, ¿no? Y la, por ejemplo, la ley de administración local, la nueva reforma, que la tenemos ya encima porque se puede aprobar dentro de 2 semanas y en julio la ponen en marcha y en 6 meses se desmantelan todos los servicios sociales. Ya sabéis también que el plan concertado por el que nos financiábamos los servicios sociales municipales lo han reducido a un 70%, el año que viene pues será un 0% seguramente, es decir, no de reducción, sino de financiación. Y pues no sé qué más contaros de la marea, que ahora mismo estamos reuniéndonos en el Colegio de Trabajadores Sociales, pero no quiere decir que sea el colegio el que forma la marea, sino que la formamos trabajadores sociales, colegiados o no colegiados, psicólogos, colegiados o no colegiados, educadores y toda persona que trabaje en servicios sociales, sin importar la profesión, ¿no? Auxiliares de ayuda a domicilio, como se ven por aquí también, psicólogos, psicopedagogos, maestros si trabaja alguno, auxiliares administrativos, etcétera, etcétera. ¿Tú quieres estudiar? Está bien, ¿no? No tengo nada. Que, bueno, no sé si tenéis alguna duda sobre la marea naranja, porque es que no teníamos pensado que fuera una especie de conferencia, ¿vale? Sino que fuese un poco... Es que lo que era aquí en el teatro era porque no sabíamos cuántas imágenes, si no hubiéramos claro. Necesitado un aula. Pero si tenéis alguna duda o queréis saber algo... Sobre la reforma, aunque tampoco estamos muy informados de... Vamos, estamos informados, pero no sabemos hasta dónde puede llegar hasta que no nos metan mano, ¿no? ¿Ahora mismo está borrado todavía? Ahora mismo está borrado. Bueno, el proyecto de ley ya está ahí... ¿Qué? Eso, hay un anteproyecto. Entonces, dijeron que dentro de... entre junio y julio lo aprobaban. Y si en educación dijeron que lo aprobaban y lo aprobaron... pues aquí tenemos que meter caña porque nos la aprueban. Nos van a aprobar también. Claro, la idea. Pero tampoco podemos quedarnos de brazos cruzados, ¿no? Vamos a hacer por lo menos un poco de presión. Y sobre todo es que a quienes más os afecta son a ustedes, a los pueblos de menores de 20.000 habitantes, que como vuestras competencias son de las diputaciones, pues las diputaciones ya lo ha dicho ante uno de los alcaldes, no sé de qué pueblo, me quedo un poco pillado, pero no sé de cuál de los pueblos. Que os va a llegar muy poca financiación, cada vez menos, y bueno, en realidad es que las competencias en servicios sociales, que antes eran de los municipios o de las diputaciones, van a pasar directamente a las comunidades autónomas. Lo que es la autonomía local la estamos perdiendo, y la descentralización, pues lo mismo, todo centralizado en la comunidad autónoma, llegará el dinero que llegue, y como ya os he comentado, si ha habido un recorte de un 70% en el plan concertado, a saber lo que nos va a venir. En este anteproyecto de ley, bueno, hay en realidad muchos documentos, incluso algún que otro vídeo que lo explica. Pero, nada, lo más llamativo es esto, el recorte en el plan concertado. Para el año 2014, entonces, prácticamente va a ser cero, ¿o son todavía...? Eso todavía no se sabe, pero bueno, teniendo en cuenta como están los acontecimientos, pues si este año han recortado el 70%, en 2014 digamos que... ¿Es una reducción progresiva? De una aportación del Estado al plan concertado. Claro, al plan concertado. Es lo que por visto han filtrado hace meses ya a medios de comunicación el propio gobierno, según la SER. Hay un documento muy bueno de la Asociación de Directoras y Gerentes. Que, ¿cómo se llama? El valor de la proximidad, lo podéis buscar también en Google y explica bastante bien, porque además es un documento rico que lo van modificando conforme se van enterando de nuevas reformas, porque claro, es que eso es un anteproyecto, pero ellos van modificando según su gusto y según sus circunstancias y no sabemos en realidad por dónde nos pueden meter mano. Lo que sí sabemos, claro, es que como cada vez tenemos menos financiación, las que trabajáis por programas y por proyectos, pues... nada. Es un poco duro, no es por ser alarmista, pero es que se nos viene encima y es que, bueno, que nos quedamos en paro. Vamos, de hecho nosotros no hacemos ni trabajo. Claro, estamos en paro. Pero yo creo que me da
Vamos a ver, la idea de cuando nosotras, porque aquí en Pedrera somos todas mujeres, intentamos organizar esta reunión, era también porque pensamos que la ciudadanía no está informada de lo que se nos viene encima. Entonces lo que nosotras queríamos transmitir, por lo menos así lo estamos intentando hacer en Pedrera, y yo creo que de aquí deberían salir líneas más o menos en común, por lo menos a nivel comarcal, y además, bueno, hay compañeras de otros pueblos, como por ejemplo de Osuna. Intentar transmitir el peligro que supone que vamos a perder muchos derechos y muchos recursos a nivel comunitario, y que no se identifique tanto con... Evidentemente, si se pierden los recursos y se pierden los servicios, nosotros nos quedamos en el paro. Pero vamos a tener la precaución o la... pienso yo, de transmitir que se pierden derechos y servicios a nivel social, no tanto el puesto de trabajo de fulanita, menganita, no sé qué, porque por lo menos, hablo yo ya de mi pueblo, a nivel local en mi pueblo, bueno, si en el ayuntamiento trabajáis 100, total, porque lo echen a 10, entonces va a parecer que yo, Mari Carmen Guerrero, estoy defendiendo mi puesto de trabajo, no es eso. Claro. Yo lo que pretendo es intentar informar, o lo que desde mi punto de vista deberíamos intentar informar a la comunidad de la cantidad de recursos y de derechos y de servicios que vamos a perder, independientemente de que sea Fernando López, Carmen Jiménez o... ¿no? Claro. Y bueno, intentar que por una vez estamos casi representantes de casi todos los pueblos de la zona. Comentar lo que estamos haciendo en los distintos pueblos, porque es verdad que nosotros en Pedrera estamos organizando cosas. De hecho, tú comentabas que, bueno, un poco éramos también, estábamos avanzando mucho, pero también se están haciendo cosas en Casariche o en otros pueblos, se ha empezado por recogida de firmas. Entonces, ya que estamos aquí, ver qué se está haciendo en cada pueblo y ver lo que podríamos hacer y lanzar unos mensajes muy, muy claros a nivel social y a nivel de población. Sí, va. Toda la razón, además es eso. Creo que muchas veces nos centramos mucho en nuestros puestos de trabajo, en nuestros derechos, pero la ciudadanía, a la que en realidad le van a afectar también esos recortes en derechos. Y bueno, también tenemos que hacer, antes que me llamaban de la CER y me preguntaban, bueno, ¿y cómo pueden afectar? ¿Cómo afectaría? Y digo, bueno, es que la gente no sabe en realidad cómo les puede afectar, porque es que los servicios sociales no lo tienen como suyo. Porque claro, es para un pobrecito, una persona que no tiene para darle de comer a su familia, es porque, yo qué sé, un montón de casos, ¿no? Que si violencia de género, que si tal, que si cual. En realidad los servicios sociales tenemos que darles, ¿no? Son recursos universales. Y cualquier persona, independientemente de su nivel económico, puede asistir. Y tenemos, como decían las compañeras, tenemos tales recursos. Vamos a darle a la gente, mira, este es el abanico de recursos que tenemos. Trabajamos así, así, así. Porque claro, el ejemplo que os he puesto antes, alguien en educación, pues vale, mi hijo a lo mejor no tiene los mismos recursos en educación, a mí me afecta directamente, pero en servicios sociales, si yo no los utilizo, ¿por qué voy a luchar por ellos? ¿Pero por qué no los utiliza? ¿Porque no te hacen falta? A lo mejor sí te hacen falta, pero no conoces los recursos. Entonces podríamos empezar por eso, también difusión de qué son los servicios sociales y qué es lo que nos van a quitar. Sí. No, hombre, que los servicios sociales es de todos, que no solo... ¿Qué quiere hacer a la gente? Partícipe de que, aunque no los utilice directamente, también lo puede llegar a utilizar en algún momento y además son útiles. Entonces, si empezamos, como ha dicho la compañera, y hablamos un poco de la situación de nuestro pueblo, ¿no?, nuestra zona. Si alguien quiere empezar. Porque las actuaciones que desde la Mariana están haciendo, ¿cuáles son? ¿Por qué no las enumeráis y por tener una idea clara de qué cosas que están haciendo ahora mismo? Aparte de la reunión de los lunes, ¿no? Claro, es que ahora mismo, como... Económica. Ah, vale, pensaba que seríamos a la final, pero vamos. Ahora mismo, desde Marea de Sevilla, en realidad es que como también somos poca gente, y bueno, como nos reunimos en la capital, la verdad es que es también un poco incómodo para ustedes que vivís un poco lejos, ¿no? Pero bueno, ahora mismo nos estamos centrando mucho en la reforma local, porque lo que tenemos ya. Entonces, y difusión de vídeos, de vuestros vídeos. Hay un programa que le llamamos el de Dora la Luchadora, que no sé si la habréis visto, es una muñequita. Entonces, como si alguien ha visto la película de Amélie, había un gnomo de cerámica
que alguien se llevaba viajando y, por ejemplo, le echaban una foto delante de la Torre Eiffel, le echaban una foto delante de tal, pues la muñequita esta va rotando por distintos servicios y las profesionales, pues, y los profesionales, pues se echan una foto con ellos y se, después se escribe un texto. Dora la luchadora ha estado con los profesionales de tal, que no nos hemos traído ninguna muñeca, ahora que he visto. Bueno, para la próxima vez. Y un poco se explica la historia de cómo están estos profesionales, ¿no? Y aparte de eso es que no abarcamos jamás, somos pocas personas y nosotros somos los que prácticamente podemos ir a un pueblo a otro y entonces no podemos llevar a cabo muchas más acciones de las que querríamos. Por ejemplo, la información a la ciudadanía y la información a otros sectores, porque no somos solamente nosotros. Ahora mismo la idea es difundir y ir acercando y que todo el mundo se vaya haciendo parte del movimiento para poder luego hacer líneas de actuación y de trabajo para más adelante. Es más o menos la idea ahora mismo. Pero más adelante. Pero ya después con otra. No vamos a divagar demasiado en organizar para más adelante, porque es más adelante este día. Sí, sí, sí. Entonces tenemos que tener, pienso que debemos salir de aquí con la idea muy clara de lo que queremos hacer, por lo menos a nivel comarcal. Por eso. Comarcal, la zona, sí, el municipio, sí, que estamos aquí. Por eso son importantes las asambleas comarcales, porque nosotros estamos hablando desde la coordinadora de Marea Naranja. Allí en la, aunque no hablemos de la capital, ¿no? Pero bueno, que nos reunimos en la capital y conocemos aquella zona y aquella realidad, pero no conocemos, por ejemplo, la realidad de esta zona, o la de la Sierra Norte de Sevilla, o la de la Campiña, yo qué sé. Que en realidad, para eso estamos también hoy, ¿no? Para que si no os conocíais, pues os conozcáis, para que hagáis tiempo que nos veáis, porque os veáis también y habléis un poco de... y nos contéis un poco cómo estáis y qué acciones también nos proponéis que propongamos nosotros en la asamblea. Lo del día 15 en Mollina, en realidad es la conformación de la Marea Naranja Andaluza, es decir, ya tenemos Marea Naranja en todas las provincias, ahora queremos reunirnos porque nos conocemos virtualmente, pues ponernos cara y trabajar un poco tal y como hicimos en la Marea Estatal, que la hicimos en Madrid. Nos conocimos todas las mareas e hicimos líneas de trabajo común, que de hecho de ahí ha salido la concentración, que si podéis, pues os agradeceríamos que vinierais a apoyar. Una concentración a nivel estatal, cada uno en su provincia, pero es una acción a nivel estatal, en Sevilla, el miércoles 12, a las 7 de la tarde, en Plaza Nueva, enfrente del Ayuntamiento de Sevilla. Y entonces estaríamos un poco lo mismo, dando información de los servicios sociales, de los recortes que está habiendo en servicios sociales, y un poco en todos los sectores, porque parece que nos estamos centrando solamente en la reforma de administración local que les atañe a los ayuntamientos y a los comunitarios, pero es que no, es que... los recortes nos atañen a todos los servicios, a los comunitarios y a los especializados. De hecho, ya sabéis que en drogodependencia y en discapacidad están habiendo recortes gordos y centros especiales de empleo y centros de... ¿cómo le llamamos? De atención a la drogodependencia, bueno, de tratamiento ambulatorio, que están cerrando un montón. Si queréis comentar eso, vuestras situaciones y... alguien que quiera empezar, que rompan y... por ejemplo. No, yo pienso que son jornadas de información que, por ejemplo, vosotros vais a hacer el día 12 en Sevilla, se podrían hacer en las localidades de la comarca. No sé, claro, que las compañeras de Pedrera nos cuenten si están llevando algunas actuaciones a cabo aquí para que los demás pueblos las puedan hacer iguales y ponernos de acuerdo en el trabajo. Bueno, pues vamos a empezar por Pedrera y ahora vamos tocando todos los pueblos, que si no esto no me gusta esto. Tampoco me gusta. Pues lo decidió. La idea es que, a ver, lo que decía antes María Jesús, la idea no era información. Ahora mismo, ¿quién tiene? Sabemos que hay un anteproyecto y que está aprobado, que el artículo 25 y 26 lo han cambiado y el artículo que se refiere a PIN directamente lo han eliminado. Como eso no nos gusta, vamos a quejarnos, ¿no? Y a ver qué hacemos. Entonces, ahora mismo aquí lo que en principio nos proponíamos era informar a la gente, a la ciudadanía y hacer una recogida de firmas. Por ahí empezamos, un poco también identificarnos con el movimiento Marea Naranja, hacemos todas las semanas una concentración en la puerta de servicios sociales. ¿Y qué más cosas he dicho? Estamos intentando hacer un vídeo que queríamos... en la línea que ha dicho Jaime, hace un vídeo promocional de qué son los servicios sociales y qué perder la población. No tanto qué profesionales no estaríamos, ¿vale? Y un poco eso es lo que estamos haciendo desde aquí, pero claro, también entendemos que Pedrera es un pueblecito chiquito de 5.000 habitantes. Antonia,
y que esto en realidad no tiene mucho sentido hacerlo desde aquí solo, sino es que no sé, es que tenemos la sensación de que no sabemos qué pensáis en otros pueblos, si os apetece hacer acciones a nivel comarcal, provincial, si participamos en la constitución de la asamblea andaluza, no sé, un poco ahí estamos, ¿vale? No sé si en algún pueblo se ha hecho ya alguna cosa o queréis que vayamos a lo grande y nos presentemos en diputación y nos quejemos con nuestras camisetas, no sé. A ver, ¿qué? Es que esto, en la puerta de servicios sociales del Ayuntamiento de Pedrera, de la Roda, de Estepa, esto no va a ninguna parte. Que sí que tenemos que informar a la ciudadanía, pero ¿y qué más? Porque nosotras estamos un poco inquietas más cuando este hombre dice que Julio está aquí ya y que os lo aprueban ya. Claro, también. La idea también es si somos capaces de pararlo, de retrasar el mes de julio, para que se vuelva a revisar ya tardaría más tiempo, entonces tenemos mucho más margen. O sea, por eso es tan importante que este mes le demos mucha caña para ver si somos capaces de paralizar eso, vamos. De hecho no se aprobaría, si no se aprueba en julio no se puede aprobar. Ya se revisaría hasta la siguiente legislatura. Claro. Yo escuché el otro día en televisión a Rajoy decir que este mes de julio aprobaba la ley de reforma de la justicia. Lo dijo Rajoy. Y la Gospeda también lo ha dicho. Mira, otra Lola. Sí.